Buenos días, profesor. Buenos días, teacher. Hola, chicos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ¿Hola? profesor. Ya, ahora Buenas sí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estaba diciendo, estaba hablando y como no me respondía, yo decía, qué raro. Y de ahí me di cuenta que en los audífonos estaban desconectados. Bueno, cosas que pasan. Ya, bueno, buenos días, chicos, con todos. Entonces, les estaba mencionando que hoy día vamos a ver el capítulo de series geométricas. Sí. Ahora empezamos. Un momento, voy a compartir. Ya, listo. Entonces, empezamos con la clase del día de hoy. Primero vamos a hacer, como siempre, un poco de la parte teórica y luego vamos a tomar la lista, ¿ya? Igual, si es que se me olvida, me hacen acordar, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver el capítulo de series aritméticas, ¿bien? Antes de empezar el capítulo, quisiera mencionarles o preguntarles algo, ¿no? ¿Recuerdan en el capítulo de sucesiones aritméticas? Vimos cómo calcular el número de términos de una manera rápida, ¿recuerdan? A ver, les pregunto ya, más puntual. Por ejemplo, si yo tuviera la serie, esta de acá, ¿no? La sucesión, ¿ya? En sucesiones veíamos, a ver, 2, punto y coma, 3, 4 y así hasta el 17. ¿Cuántos términos hay acá? ¿Alguien que me diga cuántos términos hay? ¿Les comenté eso la semana pasada? 17 términos. 17, me dice, ¿no? Ya creo que no. Ya, entonces. 16. 6 16. dice. Ajá, 16. ¿Qué hiciste? ¿O qué hicieron? ¿Qué hicieron para obtener los 16? Porque, a ver. Profesor, yo no hice ninguna algo así matemático, sino nada más vi que el último número era 17 y como era 2, 3, 4, pero no estaba el 1, entonces a 17 le resté el 1 y saqué 16. Ajá, ya, está bien. Ya, bien, y si tuvieras 2, 4, 6, 8, 98. ¿Cuántos términos hay allí? Ya. Entonces, a lo que quería llegar era a que ustedes deben de aprender una manera de calcular el número de términos, ¿ya?
Y justamente veo que en su libro no les han puesto, ¿no? Cómo calcular el número de términos, pero sí les han puesto para calcular el número enésimo y demás, ¿no? Entonces, se los voy a apuntar por acá, ¿ya? Bien, no se preocupen. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo de series. Veíamos que las sucesiones tendrían esta forma, ¿no? 5, punto y coma 10, punto y coma 15, 20, 25, 30. Pero en el caso de las series, nosotros ya no vamos a tener eso, sino que vamos a sumar los términos, ¿ok? Vamos a decir 5 más 10 más 15 más 20 más 25 y así hasta donde dé la serie, ¿no? Bien, entonces para calcular el valor de la serie, vamos a utilizar esta pequeña formulita. Pero antes, mencionarles primero de dónde sale esto, ¿no? Porque creo que eso es lo importante. A ver, vamos a copiar la serie que tenemos allí. Le vamos a poner de nombre S. ¿Ya? Esta parte sí les pediría que, por favor, la copien, pero al yo terminar el ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos la suma hasta el número 50. Bien, ¿qué haríamos? Bueno, una forma sería, ¿les han enseñado a factorizar? ¿Llevan álgebra? Sí, ¿Sí? ¿Qué podrían factorizar acá? ¿Qué número? ¿Les han enseñado factorización? Creo que. ¿Qué número podrían factorizar? ¿Qué número está en común en todos estos números? ¿Les han enseñado a factorizar? no, que es múltiplo de 5. Ya, claro. Entonces podríamos factorizar el 5, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta más 10. Esa podría ser una forma, ¿sí? Porque mira, si nosotros multiplicamos el 5 por 1, me da el 5, ¿no? 5 por 2, me da el 10, 5 por 3, y así, ¿no? Con cada uno, hasta el 5 por 10, ¿no? Entonces, eso es factorizar, ¿ya? Bien, entonces nosotros sabemos cómo calcular la suma de los 10 números iniciales, ¿no? ¿Cómo se calcula? Perdón, ¿qué pregunto? ¿Cómo se calcula la suma de los números del 1 más 2 más 3 hasta el más 10? ¿Se acuerdan de los primeros números naturales? ¿Cómo lo calculan? ¿Se acuerdan? Calculando. Ah, claro, lo sumas con tu calculadora, ¿no? Puede ser. Ya, la suma de los primeros números naturales es así, ya tiene la siguiente forma. Hasta el n. N por n más 1 sobre 2. Bien, vamos a llegar a esa demostración mejor, ¿ya? Bien, ya me di cuenta que no, todavía no les han enseñado, entonces partimos de algo un poco más básico. Bien, entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar la serie, ¿bien? La serie S vendría a ser 50 más, bueno, va de 5 en 5, ¿no? Entonces, 45. Y continúo así hasta el último término que vendría a ser 5. ¿Está bien? Voy a poner un par más por acá. Vamos a poner. Solo lo estoy copiando al revés, ¿ya? Nada más. Al revés. ¿Sí? Entonces, a ver, podemos sumar, ¿no? Estas dos ecuaciones las podemos sumar. ¿Sí? Si las sumamos, ¿qué pasa? S más S, ¿cuánto nos da? Entonces, Claro, 2S. 50 más 5, ¿cuánto nos da? 55. Listo, 55. 10 más 45. 55. 55. Y así, ¿no? Se va a repetir. 15 más 40, 55 nuevamente. Y así hasta 50 más 5, 55. Bien, ahora sí, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Bueno, 10, me dicen por ahí, a ver, 45 entre 5, 9 más 1, sí, 10. ¿Cómo supiste que era 10? Porque. Profesor, usted la semana pasada nos enseñó a calcular cuántos números de términos había desde así. O sea, desde un número. Acá está, en el espejo 3 del tema 1. ¿Esto Nos les enseñó. enseñé? ¿Les enseñé esto? ¿Sí? El último menos el primero entre la razón más 1. ¿Les enseñé esto? ¿Se acuerdan? No estoy entendiendo nada.
No, pero solo usted, la semana pasada me tocó sucesiones aritméticas y ¿ya? El término enésimo, claro, se calculaba haciendo la sucesión, debías de ver cuál era la constante. Así. Claro. Era el número anterior al primero. Ya. A ver, lo copio ya. Lo copio. Me dijiste anterior al primero. El término enésimo es el anterior al primero más. ¿Qué más? N por R, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí, ya. Listo. A ver, ¿me puedes dictar una sucesión de la semana pasada? Una cualquiera. Ya. 64, punto y coma, 60, 56, 52 puntitos hasta el 8. Ya, listo. A ver, recordando ya, recordando, para poder continuar con lo que con la idea de este ejercicio de acá. A ver, ¿cómo calculamos el término enésimo? Simplemente veíamos el anterior, ¿no? ¿Cuál es el anterior 64? 60. Anterior. No, 68. 68. Claro. 68, ¿sí? 68. ¿Cuál es la razón en este caso? Menos 4. Claro, menos 4. Entonces, acá borro el más. Bien. Y sería menos 4 por n, ¿no? Y ya está, ¿no? Bien, pero nosotros podemos calcular el término enésimo de otra forma. Bien, vamos a ponerle t1 más n menos 1. Por R. A ver, si probamos con eso, ¿cómo sería? El primer término, 64, más N menos 1, por R. ¿La razón cuánto es? Ustedes me dijeron menos 4, ¿no? ¿Está bien? Continúo. Sería N por menos 4. Sería menos 4N. Menos 1 por menos 4, ¿cuánto es? Más 4, ¿no? 4. 68 menos 4N. ¿Correcto? ¿Está bien? Estoy llegando a lo mismo. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Solamente estoy aplicando ahora esta fórmula de acá. ¿Sí? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Porque en este estamos hablando del anterior al primero, pero en este caso estamos hablando del primer término. ¿Sí? Y lo que cambia acá es el n menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, Castro, ¿lo entendiste? ¿Sí? Profesor. Sí, ya, listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser despejar esta n. Miren, voy a copiar esto de acá. Ahora sí voy a borrar lo que hice. Esto es de la semana pasada. ¿Sí? Pero ya sabemos que podemos escribir el término enésimo de esas dos formas, ¿ya? Y que llegamos a lo mismo. Ya, ahora sí. Vamos a lo de ahora. Lo que estoy haciendo es para demostrar las cosas y que ustedes no solamente aprendan fórmulas, ¿ya? Porque, o sea, si ustedes aprenden fórmulas, no se van a acordar toda su vida de estas cosas. Entonces, prefiero que sepan de dónde vienen las cosas, y una vez saben de dónde viene, es que ustedes van a recordarlo y no se van a olvidar. Bien, entonces digo, término enésimo vendría a ser el primer término más n por r menos r. ¿Está bien? Solamente estoy multiplicando el n por r y el menos 1 por r. ¿Bien? Entonces acá despejo, digo tn menos t1 vendría a ser, perdón, mejor no multiplico ya. No vamos a multiplicar, lo vamos a dejar así nomás, ya, para despejarlo más rápido. Lo estoy dejando así tal cual. Y digo n menos 1 por r. Bien, entonces ¿qué hago acá? Bueno, paso a dividir el r, ¿está bien? Paso a dividir el r y tendría un n menos 1, ¿no? Entonces despejo el n y vendría a ser término enésimo, uy, está entrando una persona más, menos el término 1 entre la razón más 1. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que el número de términos lo calculamos como el último menos el primero entre la razón más 1, ¿ya? Estoy llegando a esta formulita de acá, ¿ya? El último menos el primero entre la razón más 1. Entonces, ahora sí, ¿cuántos términos hay acá? Desde el 50 hasta el 5, ¿qué hacemos? Bueno, decimos n igual a el último término, 50, menos el primero, entre la razón. ¿Cuánto sería la razón, chicos? 5.
5. 5. Más 1, ¿no? 50 menos 5 es 45, ¿está bien? Entre 5 me da a 9, ¿no? Más 1, 10, ¿está bien? Entonces, ya tienen una forma de hallar el número de términos de una sucesión que tiene una razón R, ¿ok? Ya, estas cositas, esto y esto, son importantes, ¿ya? También lo van a copiar, pero un momento, déjenme terminar la idea del ejercicio que estoy poniendo por acá. Bien, entonces, este 55, ¿cuántas veces se va a repetir, chicos? ¿Cuántas 10 veces? Veces? Claro, 10 veces. Decimos 55 por 10. ¿Está bien? Entonces el S vendría a ser 55 entre 2 por 10. Bueno, este 55 es nada más y nada menos que la suma del primero con el último, ¿no? Entonces lo vamos a escribir de esa forma. No lo voy a resolver, ¿ya? Voy a solamente escribirlo de esta forma. 5 más 50 entre 2. Todo esto por 10. Bien, ahora sí. Comparen. Miren, primer término más el último entre 2. Bueno, primer término más el último entre 2 por el número de términos. ¿Está bien? Estamos llegando justamente a la formulita que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ahora sí, les pediría que copien esta parte, ¿ya? Y mientras están copiando, enciendan sus cámaras, ¿sí? Para tomar la foto. Copien esa parte porque es, de verdad, es de suma importancia que sepan justo todo lo que he escrito acá. ¿Ya? No se preocupen por los ejercicios, que los ejercicios lo acabamos en segundos. Prefiero que aprendan bien el tema de series. Bien, enciendan sus cámaras, por favor, chicos. Ahí los que faltan, a ver, son Gerardo, Vera, Rodríguez y Ferré. Por favor, chicos, sus cámaras. Vera, por ahí está faltando. Rodríguez y Ferré. Si tienen algún problema con la cámara, igual me escriben, ¿no? Por si acaso. Bien, solo falta Vera. ¿Tienes problemas con la cámara, Adriana? Bueno, tomamos la foto ya. 5. Gerardo, no te duermas. 4, 3, 2, 1. Ya, bien. Voy a compartir la foto, ¿ok? Ah, una cosa más. Todos tienen sus libros, si no para compartir las diapositivas. A ver, levante la mano los que no tienen libro. ¿Por ahí a alguien le falta libro? A ver. Parece que no. Ay, entonces no es necesario compartirlas. Ya. Entonces, me avisan por favor cuando terminen de copiar. Esta parte, como les mencioné, es bastante importante porque ya tenemos cómo calcular el número de términos, ¿no? Es el último término, ¿no? Como acá lo puse con la U nada más, menos el primero, entre la razón más 1. O esta forma, ¿no? Que viene a ser lo mismo. ¿Y de dónde lo dedujimos? Bueno, de la fórmula de la semana anterior, ¿no? Bien. Entonces, terminen de copiarlo y vemos el ejercicio que nos han puesto por acá. Un par de ejemplos, ¿ya? Ah, ya. Acá es cuando les enseño el n por n más 1. Ah, ya. Ya me estaba adelantando. Está bien. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? 8 y 20. Ah, estamos bien.
Bien, entonces creo que ya todos están listos. Terminar de copiar, ¿está ahí? Si no han terminado, por favor, levanten la mano para... Teacher, no, un momentito, sí he terminado de copiar. Ya, ya, termina, termina. Bien, entonces les comento, ya en los problemas vamos a utilizar reiteradas veces esta forma, ya. El último menos el primero entre la razón más uno. Varias veces vamos a aplicar esto para saber cuántos términos hay en la serie, ya. Cosa que nosotros podemos hallar este n con facilidad. ¿Sí? No se los han puesto. Hay otra forma de hallarlo, ¿no? Evidentemente. Pero prefiero que lo hallen de esta manera. Porque si no nos gastaríamos mucho. Creo que sí. Bien, igual les voy a enseñar las dos formas. Ya ustedes elegirán cuál van a usar. Listo, teacher, ya terminé de copiar. Bien, ¿a alguien más le falta? Levante la mano, por favor. Si no, avanzamos, ¿ok? Bien, entonces parece que nadie más. Ya, listo. Entonces... Primer ejemplo, dice, calculamos el valor de la siguiente serie aritmética. 3 más 7 más 11 más 15 más, y así, bueno, me dicen 10 términos. Bueno, en este caso, sí deberíamos calcular el término enésimo. Bien, ¿cómo calculamos el término enésimo? Primero, es el anterior al primero, menos 1, más la razón, que vendría a ser 4, multiplicado por n, ¿no? Entonces, este es el término enésimo. ¿Cuánto sería el último término? Bueno, o el término del lugar 10, sería reemplazando el n10, ¿no? Y hallamos que es el 39. ¿Listo? Entonces, como sabemos que es el 39, decimos el primero, 3, más el último, 39, entre 2, multiplicado por el número de términos, que en este caso va a ser 10 términos, me tendría que estar dando 210, ¿sí? Acá debió ser n, ¿ya? Acá debió ser n. Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplito. En este ejemplo, sí tenemos que calcular el término enésimo. Bien. Pero no en todos los ejercicios vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Como les expliqué, vamos a utilizar probablemente la anterior formulita. Listo. Entonces, segundo caso, ¿no? El ejercicio B nos menciona. Bien, nos dice 5 más 10 más 15 y así hasta el 105. Es muy similar al ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Decimos, ¿no? En este caso, término enésimo vendría a ser, bueno, el anterior al primero, 0 más, bueno, igual a 5 por n, y n vendría a ser 21, ¿no? Como n es 21, entonces decimos, bueno, el primero, 5, más el último, 105, entre 2, por 21. Y ahí está, ¿no? 1155. Bien, otra forma de calcular este n sería el último menos el primero entre la razón más 1. Entonces, ¿cuánto sería acá? 105 menos 5, 100. Entre 5, 20, ¿sí? Más 1, 21. ¿Sí? Otra forma de llegar a este mismo 21. Listo. Entonces, como tienes el n21, bueno, y tienes el primer término y el último, entonces podemos calcular la suma, ¿ok? Listo, simplemente sumamos el primero, sumamos el último, dividimos entre 2 y multiplicamos por el número de términos. Pero ahora sí, recuérdense que ¿de dónde viene ese de sumar el primero y el último? De escribir nuevamente la misma serie en sentido, de este sentido, ¿no? En sentido inverso,
¿no? 50 más 45, así, y sumar cada uno de los términos, ¿ok? Y listo, decimos, simplemente se sumó, ¿no? Se sumó 55 por el número de términos, y este 55 era la suma de estos dos. Y ya está. Bien, ahora, eso voy a hacer para esta primera serie especial, ¿bien? La serie especial me dice que la formulita es esta, ¿no? Ah, acá está mal, ¿no? Es n por n más 1 entre 2. Bien, vamos a escribir esta suma, esta serie, que vendría a ser 1 más 2 más 3, más puntitos suspensivos hasta n menos 1, y el último término n, ¿no? La reescribo. N menos 2 más, bueno, 2 y 1. Si sumamos estos dos, ¿qué tendríamos? A ver, S más S, 2S. N más 1, ¿cuánto nos da? Solo N más 1, ¿está bien? N más 1 es el primer término. 2 más N menos 1, ¿cuánto es? A ver, Camargo, ¿cuánto es? 2 más N menos 1. ¿Cuánto nos da? 2n. Sería así, ¿no? 2 más n menos 1. Ah. ¿Cuánto da? 2n menos 2 más n menos 1. No, sería de esta forma, ¿no? A ver, n más 2 menos 1. Simplemente n menos 1, ¿está bien? Solo n menos 1. ¿Ya? Si sumamos 2 más n menos 1, me da n menos 1. No, perdón, n más 1, ¿no? 2 menos 1, 1, ¿no? Ya. Entonces, n más 1. N más 1, otra vez, 3 más n menos 2, ¿cuánto da? N más 1. Estoy demostrando esta formulita, ¿ya? Listo. Entonces, sumamos. Y bien, el último término, ¿cuánto es? N menos 1 más 2. Simplemente, n más 1. Y el último término acá, n más 1. Otra vez. Entonces, ¿cuántas veces se repite el n más 1? ¿Alguien me dice cuántas veces? ¿Cuántas veces se repite? Es parecido con el 55 que vimos hace un rato. Claro que en este caso, solamente nos damos cuenta acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5... hasta n veces, ¿no? Entonces decimos, bueno, n veces el n más 1, y este 2 que está por acá, lo pasamos a dividir. ¿Bien? Y esto vendría a ser lo que queríamos mostrar. ¿Bien? Esto tómenlo como la demostración de la fórmula de los primeros números naturales, ¿ya? Demostración. Y cópienlo, ¿ya? Copien esta demostración de la suma de los primeros números naturales. Esta partecita donde dice demostración, hasta LQQD, cópienlo, ¿ya? Y de ahí ya empezamos con los ejercicios. Las otras series que están por acá, es simplemente una aplicación, ¿no? De los números pares, simplemente es cuando tú pasas el 2 a multiplicar, ¿qué sería? Bueno, el 1 se multiplica por 2 y tenemos el 2. El 2 se multiplica por 2 y tenemos el 4. El 3 por 2 y tenemos el 6. Y así, ¿no? Entonces la suma de los pares es n por n más 1. Bien. Y la de los impares simplemente se van a acordar, ¿ok? Ya no va a alcanzar el tiempo para demostrar. Bien, nos quedan 10 minutitos. Igual copian justamente esta demostración y de allí vamos a ir con todos los ejercicios. Bien, sé que ha sido bastante teórico. Sí, dime. ¿Cómo, es decir, el resultado final de la demostración? No entiendo de dónde sale. ¿De dónde sale que el n, de repente? Ajá. ¿Sí? Ah, ya. El n sale de acá, mira. Lo puse con rojito acá. A ver, lo voy a poner con el otro rojo. ¿Cuántos sumandos vamos a tener? Bueno, primero sumamos el 1 más n, ¿no? Y ahí teníamos un n más 1. Luego sumamos el segundo, vendría a ser n menos 1 más 2. Y tenemos el segundo, ¿no? El tercero vendría a ser 3 más n menos 2, ¿no? Entonces sale n más 1. Bien, entonces nos estamos dando cuenta que el primero
corresponde al número 1, el segundo al 2, el tercero al 3, y el último es el enésimo término, ¿sí? ¿Está bien? Es el enésimo. Por eso yo dije, ah, bueno, entonces son n veces que se va a repetir este n más 1, ¿sí? Por eso dije que son n veces. Bien, ¿se comprendió algo mejor? Sí, profesor. Sí, ya, listo. Ya, estoy siendo lo más, intentando hacer lo más, ¿cómo decirlo?, demostrativo posible, con el único objetivo de que aprendan bien este capítulo, ¿ya? Yo recuerdo que en algún momento, cuando llevé este capítulo por primera vez, no me enseñaron así, no, me enseñaron directo las fórmulas, y bueno, aplica y apréndelo. Profesor, yo prefiero las fórmulas. Claro, pero siempre es bueno saber de dónde vienen, ¿no? Bien, de acá vienen. Ya saben, esta demostración y esta demostración. Vienen del mundo exterior de las matemáticas. ¿Cómo, cómo? Vienen del mundo exterior de las matemáticas. Ah, ya. Bien, entonces ya se saben dos demostraciones. Y eso es bastante bueno, ¿ya? Muy bueno, diría yo. Bien, entonces ahora sí, vamos a avanzar, ¿ya? Tómenle una fotito, ¿ya? Bien, empezamos entonces con el ejercicio 1 en rojo, ¿ya? Decimos, la suma de los primeros números naturales hasta el número 40, aplicamos, ¿cómo sería? A ver, pregunto por allí. Menacho, ¿cómo sería? A ver si has estado atenta. ¿Cómo? Teacher, es que me mareé un poquito. ¿Cómo dice? Ya, a ver, ¿alguien que quiera opinarlo, si no, en todo caso? Teacher. ¿Sí? 40, ¿puedo? Sí, sí, a ver, Aide. Sí. 40, ¿ya? Más, entre paréntesis, 40 más 1. Más, entre paréntesis, 40 más 1. Uh-huh. Ah, ya, ya, no, por. Les dije que en su libro estaba mal, justamente esta parte, a ver, por favor, atentos a esta parte. Acá es por, ¿ya? Acá es por. Ya, porque... ¿Dónde? Donde dice casos especiales, sí, es n por n más 1, ¿ya? Acá lo he hallado, ¿no? N por n más 1, ¿no? Acá también el paréntesis es un por. Bien, entonces sería 40 por... 40 por 41. Ajá. Entre 2. Listo. Entonces simplificamos, mitad y mitad sería... Ajá. Por 41. ¿Y esto cuánto nos da? 41 por 2, ¿cuánto es? 221. No, creo que no. 41 por 2, primero, ¿cuánto es? 41 por 2. 41 por 2 es 82. Claro, 82. Y le agregamos un cerito, ¿no? Ajá. Y ya está, ya. Listo, se acabó. Nada más, ¿ok? Nada más. Bien, igual voy a hacer un espejo porque esta ya es una serie de los números impares, ¿ya? Para que vean cómo se resuelven. Bien, el último término vamos a igualarlo a 2n menos 1, ¿ya? No lo voy a poner aquí, mejor lo voy a poner acá. A 2n menos 1. Listo, entonces decimos 2n menos 1 igual a 33. Ajá. Ah, antes de hacer esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mejor le vamos a quitar nada más, pero bueno, lo voy a poner. 1 más 3, más 5, más 7, más 9, hasta más 33. Y le vamos a quitar 1 más 3, más 5. Bien, estos términos de acá yo le he agregado, ¿ya? Se los he agregado y se los estoy quitando. Bien. Ahora sí. Puedo aplicar esto de acá. 2n menos 1 igual a 33. Por lo tanto, de acá despejando, el n vendría a ser 17. ¿Ok? Como el n es 17, aplicamos la formulita del caso especial que está acá. ¿Sí? Entonces decimos, esta suma es igual a n al cuadrado. Entonces decimos, p
es igual a 17 al cuadrado, que vendría a ser todo esto que está acá. Toda esta parte es 17 al cuadrado, ¿ok? Y simplemente a esto le vamos a restar lo que está en rojito. ¿Qué le restamos? Bueno, sumamos, ¿no? ¿Para qué vamos a aplicar la suma, la sumatoria de la fórmula? 3 más 5, 8 y 1, 9, ¿no? Y ya está. 17 al cuadrado menos 9. Bueno, 17 al cuadrado es 289 menos 9, 280. ¿Está bien? Y se acabó. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Ustedes se encargan del 2 en rojo, ¿ya? Del 2 en rojo ustedes se encargan. Tendríamos que sumar los tres primeros números y luego restarlo para... Ajá, sí, exactamente. Para poder aplicar la formulita que está allí del caso especial, tendrían que hacer esta idea, ¿no? ¿Sí? Vamos a intentar, cada vez que se pueda utilizar el caso especial, lo vamos a hacer, ¿ok? A esto se le llama, bueno, a mí me lo enseñaron en algún momento como quita y pon. ¿Ya? Le quitamos y ponemos lo que nos falta, ¿no? Quita y pon se llama. Ya, listo. Entonces ustedes se encargan del 2 en rojito. Y espero sus respuestas. Hacen la misma idea, ¿no? El último término lo igualan a 2n-1. Pero en ese caso ya no tienen que sumarle nada, ¿no? Ni quitarle nada, porque tienen desde el primer término. Entonces simplemente sería el... Cuando hayan el n, la respuesta sería el n al cuadrado, ¿no? A ver, ustedes me dicen su respuesta en el 2, por favor. Para saber qué se entendió. ¿La 2 roja? Ajá, la 2 en rojo. En el tiempo de descanso, por favor, lean los ejercicios 1, 2 y 3 de donde dice resolvamos juntos, ¿ya? Solo léanlos. Y si tienen alguna duda, me preguntan al momento que regresen, ¿ya? Los ejercicios de la página 10, ¿ok? Uy, no tomé asistencia. Profesor, ya no se utiliza el quita y pon, ¿no? Claro, en el 2 en rojo ya no utilizamos el quita y pon. Ya. Bien, por favor, entren todos a la siguiente sala. Ahora voy a ver lo de la lista. Voy a tomar una foto de esto. Bueno, varias. Un momento. Voy a parar de compartir. Voy a tomar la foto. Listo. 2 en rojo, 121. Perfecto, perfecto. A ver, continúen.